Aprende en casa. En este vídeo vamos a terminar de resolver el ejercicio del EBAU de septiembre de 2019. Para ello, resolveremos el apartado C. ¿Qué nos dice calcular las coordenadas del vértice D sabiendo que el volumen del tetraedro es 18? Primero de todo, lo representaremos en el espacio y además haremos una simulación en 3D. Ahora vamos a resolver el apartado C analíticamente. Sea D un punto genérico de R, según el apartado B, R es de esa forma continua. Para obtener un punto genérico de la recta R, tendremos que pasarla a forma paramétrica. Entonces D será de esa forma. Entonces construimos el vector AD, que será D menos A, y operando tendremos que tendrá esas coordenadas. El volumen de un tetraedro viene dado por el producto mixto de los tres vectores que lo determinan dividido entre 6. Entonces, el volumen viene dado por un sexto por el producto mixto de los vectores AB, AC, AD. Entonces, el producto mixto de esos tres vectores viene dado por el valor del siguiente determinante. El vector AB será la primera fila, el vector AC será la segunda fila y el vector AD será la tercera fila. Desarrollando ese determinante por los adjuntos de la primera fila, llegamos y operando que el valor de ese determinante sería un sexto por 27t. Y como el volumen es igual a 18, despejando de esta ecuación la T, tendríamos que es igual a 4. Entonces, como el producto mixto está dado en valor absoluto, tendremos que la T tendrá dos soluciones, T sub 1 igual a 4 y T sub 2 igual a menos 4. Para T sub 1 igual a 4, tenemos que D sub 1 será igual, operando, a 5, 5, 5. Y para T sub 2 igual a menos 4, tendremos que D sub 2 será igual, operando, a menos 3, menos 3, menos 3. Entonces, finalmente, representando estas dos soluciones en el espacio, tendremos lo siguiente.